El Consejo Nacional de Competencias es la única entidad en el país en donde están representados todos los niveles de gobierno. Tenemos al presidente de la República o en su delegado Pavel Muñoz, que es el secretario nacional de Planificación, un representante de las prefecturas electo por todos los prefectos del país, un representante de los alcaldes también electo por todos los alcaldes del país y asimismo una presidenta de las juntas parroquiales electos por todas sus juntas parroquiales. Esta mesa completamente democrática discute y debate la descentralización de manera política y de manera técnica también. ¿Cuál es su rol? Su rol es planificar la descentralización, es decir, darle las claridades suficientes para decirles cuáles son los niveles de gobierno, cuál es el proceso de transferencia de las competencias. Y uno de los temas fundamentales es costear la competencia, es decir, estas competencias, con cuántos recursos van a ir a cada nivel de gobierno. El objetivo del CNC es equilibrar ese desarrollo territorial, es decir, que puedan tener suficientes recursos de acuerdo a diferentes criterios, como por ejemplo la población.